Muy buenas noches. Interrumpimos la programación habitual de TSI para llevarles a ustedes lo último en noticias y escuchemos actualmente al presidente de la República, Juan Orlando Hernández. Ayer el gobierno anticipó al país que conocería la verdadera motivación de los paros que han promovido líderes del sector gremial de salud y educación para negar al pueblo hondureño los servicios que moral y legalmente tienen que prestar. Hoy el país fue testigo de una acción delincuencial realizada como un chantaje violento en contra del pueblo hondureño para presionar al gobierno y buscar esconder actos irregulares como han estado tratando de lograr un grupo pequeño de dirigentes gremiales de educación y de salud. Con el nuevo decreto ejecutivo emitido el día de ayer, se ha ratificado con fuerza de ley y no ha habido ninguna forma de interpretarlo de otra manera que no existe privatización ni despido masivo. Más claro no se puede ser. El paro en los sectores de educación y salud, así como la violencia de hoy, tiene un propósito perverso e inmoral, que por eso unos dirigentes se distancian y huyen de la posibilidad de dialogar. Queremos apoyar todos aquellos buenos docentes, médicos, personal del servicio de salud, que ya reconocieron que se les engañó de parte de sus dirigentes. Y seguirán estos dirigentes negándose a atender al pueblo hondureño, aún después de emitido el decreto del día de ayer. La gran mayoría de los maestros se han presentado a dar clases. Yo se los agradezco mucho, como sé que los padres de familia lo están haciendo. De igual manera, los que están en el servicio de salud. Por eso quiero decirles que el gobierno no va a ceder en buscar esos actos irregulares cometidos en contra de la base del magisterio para poder regresarles a cada uno de ellos lo que les corresponde. Eso es lo justo. Mañana, seguramente, veremos paros y marchas violentas, porque la verdadera motivación de esos actos en contra del pueblo hondureño es el interés de un grupo reducido de dirigentes de mantener malas prácticas que les han beneficiado por mucho tiempo y ha sido a costa del pueblo y también a costa de los mismos agremiados o bases de cada sector. La magnitud de la violencia y el vandalismo que se vio hoy está en proporción al tamaño de las irregularidades millonarias que quieren tapar. Reiteramos, así como hemos hecho todos los días durante un mes, nuestra plena convicción, disposición a un diálogo franco, abierto, sincero, de altura, sin condiciones. De igual manera, ponemos una posición muy clara. Ese diálogo siempre tendrá como condición sine qua non, que al final es un mensaje que hemos escuchado a lo largo y ancho
de todo el pueblo hondureño y principalmente los agremiados, que no vamos a estar dispuestos a sacrificar los derechos de la base, gremio de salud, como el gremio docente, como ha estado exigiendo un grupo pequeño de dirigentes tratando de encubrir estos actos irregulares. A los dirigentes buenos se les ofrece una invitación especial a dialogar, buscando la paz, bienestar social y el bienestar de todo el país para el mejoramiento del sistema de salud, de educación pública gratuita para el pueblo hondureño y de igual manera para todos los dirigentes. Como presidente, pero sobre todo como padre de familia, como hondureño, me duele ver a los niños, a los jóvenes de nuestro país que han perdido clases, perdido la oportunidad de formarse, salir adelante. O a tantos pacientes o parientes de pacientes, porque compatriotas nuestros han dejado de recibir la consulta médica, cirugías u otro tipo de atención, poniendo en riesgo su vida de manera inhumana. Eso duele y sé que todos sentimos por ello. Por muchos años los hondureños nos hemos quejado de los malos servicios de salud, del pésimo sistema educativo y que queremos mejorarlo. Y ahora que tenemos la gran oportunidad de implementar los cambios para mejorar los servicios de salud, de educación, mismos que hemos vivido a costa de ellos, son, imagínense ustedes, los que se oponen, porque les conviene, pero no podemos seguir así. Yo sé que todos los hondureños estamos en una sola página en algo, todos queremos un mejor servicio de salud y educación, aspiramos a algo mejor por el bienestar de todos. Y de algo ustedes pueden estar convencidos siempre, aunque algunos puedan discrepar conmigo, es que tengo claridad que necesitamos un mejor sistema de salud y educación. El país se lo merece, el pueblo hondureño se lo merece. El compromiso del gobierno, tanto como de la gran mayoría del pueblo hondureño, es buscar la paz, la seguridad para el bien de todos. Buscando la seguridad y la paz, han visto ustedes a lo largo de mi administración un compromiso sin ninguna reserva. Lo hemos arriesgado todo por la paz y la tranquilidad de Honduras, lo seguiremos haciendo. Por eso buscamos que cese la violencia, buscamos el diálogo, y quiero destacar que he escuchado frases importantes de varios gremios y de muchas personas que me han escrito y me han llamado, organizaciones de sociedad civil, la Confraternidad Evangélica, otras iglesias evangélicas, la Iglesia Católica, el sector cooperativo, el sector empresarial, una mesa de médicos notables, entre otras organizaciones. Todos queremos paz, todos queremos vivir en sana convivencia, en armonía, porque al final buscamos el bienestar social. Eso nos une a todos y es el momento de unirnos todos para construir ese país que nos merecemos. Por eso, la unidad debe ser ese punto de partida. El bienestar de todos los hondureños debe ser ese punto de partida, y sé que vamos a encontrar esos acuerdos para construir el gran pacto por la educación, por la salud gratuita. De eso se trata. Que Dios bendiga Honduras. Buenas noches. Gracias, señor presidente. Gracias, amigos de la prensa. Tengan todos muy buenas noches.
fue parte de la comparecencia de prensa que ha brindado esta noche el presidente de la República, Juan Orlando Hernández, en donde ha condenado la violencia que se ha registrado hoy en las diferentes manifestaciones a nivel nacional. Además, ha asegurado que el gobierno no va a ceder en busca de actos irregulares cometidos en contra